buenas tardes, telespectadores. La Semana Santa 2018 está ya, como quien dice, a la vuelta de la esquina. Sin ir más lejos, este próximo domingo, 25 de marzo, ya estaremos celebrando la primera procesión de esta Semana Santa, el Domingo de Ramos. Por muchas cuestiones que tenemos y porque además Televisión Quintana le interesa resolver todas esas cuestiones para todos ustedes, bueno, pues venimos hasta nuestra iglesia, donde nos encontramos con don Antonio Nogales, el párroco de aquí de Quintana de la Serena, hace ya año y medio, por lo que esta 2018 sería su segunda Semana Santa. Muy buenas tardes y gracias por atendernos en este horario, que hoy sabemos que tiene la tarde un poquito movidita, pero bueno, ha hecho un huequecito, ¿no? Buenas tardes, pues bienvenidos ya y siempre aquí a la parroquia. Sí, ya llevo año y medio por aquí, entonces esta sería ya la segunda Semana Santa. Hablamos de Semana Santa, nos imaginamos fiesta, días festivos, días para estar en familia y demás, pero crea, don Antonio, que nos apartamos un poquito de lo que es la Semana Santa en sí, porque ¿qué celebramos estos días los católicos? Pues lo que realmente celebramos son los acontecimientos más importantes de nuestra fe, que son la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. A veces podemos tener la Semana Santa como días festivos en los que pues estamos de encuentro con la familia, pues estamos haciendo, descansando de las tareas cotidianas, pero no tenemos que olvidar que realmente lo que celebramos pues es el acontecimiento más importante de nuestra fe, que es la resurrección de Jesucristo, en torno a la que luego se mueve todo el año litúrgico de la Iglesia. Hemos visto la iglesia en las primeras imágenes que hemos ofrecido a nuestros telespectadores, la iglesia, la entrada, lo que es, bueno, pues realmente preciosa, con vestiduras, se dice así, con colgaduras en color morado. ¿Por qué? Estamos ya en estos últimos días de la cuaresma, y en la cuaresma, que es tiempo de preparación para la Semana Santa, tanto como el Adviento, se utiliza el color morado, que es el color que la Iglesia tiene pues para los tiempos de preparación a la fiesta que sea. En este caso es la Semana Santa, pues durante la cuaresma se utiliza el color morado. Por eso pues hemos decorado la Iglesia, pues para que invite también a la oración en ese tiempo de cuaresma. Me parece, si no me equivoco, que es el primer año. Sí, que se ponen esas colgaduras. Una de las cosas que me gusta pues ir cambiando, innovar un poco. La gente cuando entra dice, pues mira, esto es nuevo, es distinto. Entonces hace que cuando tú entres en la iglesia, aunque estamos en la misma iglesia, la misma parroquia, esto no sea decir pues otra vez lo mismo de otra manera, que siempre es lo mismo, pero nosotros cada año pues somos distintos, y es bueno pues ir cambiando algunas cosas para que la gente viva cada año la Semana Santa como si fuese la primera vez que la van a celebrar. Normalmente, don Antonio, usted se deja no aconsejar, sino bueno, pues atiende a las sugerencias, a las peticiones de los quintanejos y quintanejas, le dan ideas. Sí, porque aquí en la parroquia pues hay un grupo muy nutrido, incluso la gente cuando te ve por la calle pues dice, pues me gustaría que se hiciese esto, me gustaría que se hiciese esto otro, porque yo estoy abierto a todo lo que me digan, pues siempre dentro de las normas y de las leyes que tenga la iglesia, pues podemos hacer aquellas cosas que realmente sirvan para llevar a la gente hacia Dios. Entonces, aquí en la parroquia pues hay un grupo grande de catequistas, hay un grupo grande pues que prepara la liturgia, hay un grupo de muchísimas personas que trabajan en ella, y cada una, pues yo se lo tengo dicho a todos los grupos, que si alguna cosa ven que se puede mejorar o podemos cambiar o podemos realizar, estoy abierto a cualquier novedad que se pueda hacer. ¿Cómo es la implicación en general del pueblo de Quintana de la Serena, quintanejos, quintanejas? ¿Cómo es la implicación? Y si hay algo que usted, bueno, pues le gustaría que fuésemos un poco más participativos. Por ejemplo, ahora en torno a la Semana Santa, pues todas las cofradías y hermandades se vuelcan pues con sus imágenes. Hay una revolución más grande a la hora de sobre todo a lo mejor el venir a las celebraciones, porque a veces nos podemos centrar más en la procesión y no celebrar realmente aquello que nos mueve luego a hacer la procesión. Entonces pues yo invito a que participemos de las celebraciones que hay, y luego esa celebración salimos a la calle a manifestarlo en esas procesiones que se hacen a lo largo de toda la Semana Santa. Mencionaba usted a las cofradías, imagino que ya se habrá reunido con ellas. Sí, hemos tenido ya varias. Distintas directivas. Sí, incluso tenemos formada una junta de hermandades y cofradías en las que pues hemos ido retocando muchas cosas. Por ejemplo, el cartel, que este año es este, le toca a la imagen de Jesucristo amarrado a la columna. Cada año va cambiando quién es el protagonista
del cartel. Este año pues aparece El Amarrao, y en esas reuniones que hemos ido teniendo con la directiva pues hemos ido perfilando el cartel, la revista, hemos decidido quién va a hacer el pregón, pues un poco todo consensuado para que entre todos pues podamos celebrar una buena Semana Santa. ¿Opinan todos? Sí, se tienen en cuenta todas las opiniones, allí cada uno lleva su opinión y entre todos pues vemos qué es lo mejor que se puede hacer para celebrar la Semana Santa de Quintana. La Semana Santa 2017, el año pasado, el pregón estuvo a cargo de Juan Francisco Calderón. ¿Este año a cargo de quién va a ser? Pues cuando tuvimos la reunión de la Junta Directiva de todas las cofradías y hermandades, pues allí cada uno llevó un nombre y entre todos pues consensuamos quién iba a ser el pregonero de esta Semana Santa. Es don Diego Gómez Coronado Fariña, que es profesor de religión en un instituto, me parece que de Madrid, no me concreto ahora quién es, y está vinculado pues aquí a la Semana Santa también de Quintana, que todos los años pues la ha vivido con gran fe y devoción, y entonces pues él va a ser el encargado el sábado 24 a las 7:30 de la tarde, pues será el pregón, se presentará la revista, se presentará también el cartel, aunque ya están puestos por ahí para ir pues fomentando que la gente participe en la Semana Santa, y con ese pregón, que ya es el segundo año que se hace este año, pues queremos dar ese pistoletazo de salida para comenzar la Semana Santa. De todas las procesiones que conforman lo que es la Semana Santa, ¿hay alguna procesión que tenga mayor importancia por lo que representa en sí? En principio, la Semana Santa va siendo pues un camino de Jesucristo desde su pasión hasta la resurrección, y creo que todas son importantes, porque si empezamos con el amarrado a la columna, vemos cómo sufre en esa pasión, vamos luego a la Virgen de los Dolores que va acompañando a su hijo, estamos en el Santo Entierro, vemos también la procesión del Nazareno el jueves por la noche y el encuentro que ya es la explosión de la resurrección de Jesucristo. Creo que todas pues son importantes porque en cada una de ellas se vive realmente lo que vivió Jesucristo en su pasión, muerte y resurrección. Lo que sí, mi compañera y yo, como trabajadora de Televisión Quintana, estamos siempre al pie del cañón grabando todas ellas, sí que notamos que quizá a la que más público asiste o la que más gente arrastra, digamos que es la del encuentro. No sé si por el momento ese emotivo en el que se junta madre e hijo. Claro, porque ese momento, ya digo que es el momento más importante de toda la fe católica, que es la resurrección de Jesucristo. Entonces, pues en ese momento que donde ya se ha vivido toda la Semana Santa, pues ahí ya Jesucristo resucita y en esa explosión de tiros, de algarabía, de mucha emoción, pues en ese encuentro pues la gente se vuelca y en principio todas, porque yo como soy el sacerdote, pues me encantan todas las procesiones que salen porque son todas importantes para nuestra fe. Ha llovido mucho estas dos últimas semanas, incluso parece que va a llover un poquito más. ¿Qué pasaría en caso de lluvia, como todos los años? Bueno, pues ¿cómo lo deciden o cómo se haría? O está lloviendo mucho y cuando te asomas a la puerta dices, pues mira, está lloviendo. O, como estamos comprobando, sabemos que la primavera pues a veces es así de caprichosa, que viene una nube y te puede coger en mitad del recorrido y puede echar a perder pues toda la imagen o todos los enseres que tienen las cofradías. Entonces, en el momento de salir, pues intentaremos entre unos y otros pues ver si es posible salir o no salir, pero esperemos que el Señor nos deje. Claro, dicen que nunca llueve a gusto de todos, hemos pedido para que lloviese porque hacía falta el agua, lo que tampoco le podemos decir a Dios y al agua cuándo tiene que caer y de qué manera. No se puede decir basta, ¿no? Incluso acortar el recorrido, que otros años también ha sucedido así. Sí, otros años me han dicho, incluso en los pueblos donde yo he estado otras veces, pues a lo mejor dicen, en vez de hacer todo el recorrido, pues se saca la imagen y se puede dar una vuelta a la iglesia o a la plaza o en algún sitio así más reducido, porque pues a la gente le ilusiona que después de haber estado preparando y todas esas cosas, pues que salga la imagen. ¿El horario de las procesiones en las reuniones que ha tenido con las distintas cofradías sigue siendo el mismo o no cambia? Sí, en principio sigue siendo el mismo. El sábado cuando presentemos la revista, pues ahí va incluido todos los horarios que están en la revista, porque este es el segundo año que se hace también esa revista, que la gente el año pasado agradeció mucho, porque antes tenías que ir buscando las distintas publicaciones que tenía cada una de las hermandades y ahí está todo registrado, porque ahí viene pues viene un saludo del obispo, el delegado de hermandad y cofradía, el señor alcalde hace también un saludo a toda la población, y luego cada cofradía y hermandad pues tiene sus páginas para que allí cada uno pues ponga sus artículos y todo aquello que sea relacionado con la Semana Santa.
¿El horario de la iglesia abierta en esos días cambia? Pues si ahora durante todo el año está abierta toda la mañana, pues esos días no sé, pues todas las mañanas habrá a las 9 de la mañana y esos días de Semana Santa pues estará abierta todo el día, porque incluso, y cuando digo todo el día, el jueves por la noche, igual que hicimos el año pasado, estará toda la noche abierta durante toda la madrugada, que se hacen turnos de velas para acompañar a Jesucristo en el monumento, la noche del Jueves Santo al viernes. Ahora, como decíamos, volvemos a las colgaduras en color morado por la época en la que estamos, pero después ya, cuando ya nos adentremos en lo que es la Semana Santa, ¿cambiará lo que son los adornos? Sí, porque ese es el color que se utilizará en Cuaresma, entonces cuando pasemos a Semana Santa, pues cada uno de los días va teniendo. El Domingo de Ramos se utiliza el rojo, luego viene el Jueves Santo que se utiliza el blanco, vendrá de nuevo el Viernes Santo y se utilizará el rojo, hasta que pasemos ya a la Resurrección, donde durante toda la Pascua pues estará el blanco. Adornaremos también la iglesia pues con algunas palmas, recordando el Domingo de Ramos, y luego pues iremos poniendo los artículos o las cosas que se hacen durante cada uno de los días para que se vea el símbolo que se utiliza en cada uno de los días del Triduo Pascual de la Semana Santa. El Domingo de Ramos, el Ayuntamiento de Quintana de la Serena el pasado año colaboró trayendo palmeras, luego las personas también que lo deseen pueden traer sus propias palmas, estarán aquí también los ramos de olivo. Sí, porque el año pasado le pedimos al ayuntamiento que si había alguna palmera por ahí en la que podían darnos algunas hojas, y rápidamente pues nos enviaron por lo menos 15, 20 o 30 ramas de palma, de palmera, para ponerlas aquí en la parroquia, y luego se traen las ramas de olivo que las trae también otra persona, y todo eso pues se adorna y se prepara para celebrar el Domingo de Ramos. Bueno, ya para ir finalizando, que no le entretenemos más, porque sabemos que tienen los niños a las 6 de la tarde también, hágame un balance antes de finalizar de ese año y medio que lleva en Quintana, cómo esperaba que fuese y si está siendo así. Bueno, pues yo estoy muy contento, porque siempre es novedad cuando empieza en un pueblo nuevo, y creo que ha sido un año y medio pues de muchos frutos, porque hemos tenido momentos muy importantes, pues cuando hemos celebrado la Virgen del Carmen, el Camino de Zalamea, cuando hemos celebrado otros muchos actos, otras procesiones, pues muy contento. Entonces, pues poco a poco nos vamos acoplando, el párroco con la comunidad parroquial, y contentísimo de estar aquí en Quintana de la Serena. Pues por nuestra parte, por la parte de Televisión Quintana nada más, estaremos en todas las procesiones, y bueno, pues eso, esperemos que ya que ha llovido bastante, que al menos nos deje estos días, que salgan las imágenes y que todos disfrutemos de estos días tan importantes. Esperemos que así sea. Aquí tenéis la parroquia para cuando queráis venir a hacer alguna entrevista o lo que necesitéis. El año pasado, cuando vinimos a la entrevista, tuvo muchas visitas, veremos a ver este año. Esperemos que seamos trending topic también.